Juego amigos, bienvenidos a NotiPlayer, su cápsula con las noticias más importantes de videojuegos. Yo soy Eduardo Ramírez, ¡comenzamos! EGS, Electronic Game Show, regresa a México, pero ahora como EGS Live. EGS se despide de su modelo tradicional para darle paso a un festival gaming donde se presentarán las últimas tendencias globales del mercado de los videojuegos. EGS Live o EGS Live se llevará a cabo el fin de semana del 6, 7 y 8 de octubre en la sala D del Centro Banamex. El viernes 6 de octubre comenzará las actividades a las 18 horas con Live Night Powered by EGS, The Ultimate Video Game Party, para mayores de edad, a la que solo 4.000 afortunados podrán asistir. El boleto de entrada a esta fiesta incluirá videojuegos, música, bebidas, presencia de celebridades, realidad virtual y múltiples experiencias en un ambiente de fiesta muy exclusivo. El sábado y domingo, los asistentes encontrarán infinidad de actividades experienciales del universo gaming. Los costos de preventa del EGS Live estarán disponibles del 15 de agosto al 11 de septiembre a través del sistema Ticketmaster. El acceso al Live Night, Powered by EGS, The Ultimate Video Game Party, será de $400 y las entradas de sábado y domingo $200 por día. Más información de este evento, así como de los expositores que estarán en él, se darán a lo largo de las redes sociales de EGS Live. PlayerUnknown's Battlegrounds para Xbox One será publicado por Microsoft en la Gamescom 2017, que se está celebrando en estos momentos. Microsoft anunció que será el encargado de publicar PlayerUnknown's Battlegrounds, el juego más popular en estos momentos en la plataforma Steam y para muchos jugadores de PC y streamers del mundo. El juego fue anunciado originalmente durante el E3 2017 como una exclusiva que saldría en una versión preliminar a finales de este año con una versión final para el 2018. La exclusividad de PlayerUnknown's Battlegrounds al parecer solamente era de lanzamiento. Sin embargo, un representante del desarrollador Bluehole aseguró que en estos momentos es muy temprano para hablar de algún plan para llevar a PlayerUnknown's Battlegrounds fuera de Xbox One y de PC. Dissidia Final Fantasy NT sale el 30 de enero con varias ediciones especiales y un Season Pass. El juego de peleas y combate estratégico de Final Fantasy saldrá en enero del 2018 con varias ediciones especiales, una que incluye el busto del Guerrero de la Luz, Warrior of Light, una caja especial, una caja de metal para el videojuego, el soundtrack, el Season Pass y un libro de arte. A partir de ahí, hay ediciones un poco más baratas, como las ediciones digitales, las cuales solamente incluyen un mini soundtrack y el DLC del Nameless Warrior. El Season Pass de Dissidia Final Fantasy NT contiene a 6 personajes adicionales, así como los colores y armas alternativas de estos personajes. Dissidia Final Fantasy NT saldrá en exclusiva para el PlayStation 4. Marvel vs. Capcom Infinite sale en el mes de septiembre, por lo que ya era hora de confirmar por completo al elenco principal que podremos utilizar en este juego de peleas. De los que ya conocemos, se han agregado a Firebrand, Dormammu y a Ghost Rider, personajes que ya habían salido en Marvel vs. Capcom 3. El juego incluirá un modo historia, un modo arcade y un modo misión, donde podrás, además de practicar los combos básicos de los personajes, algunos retos que probarán tus habilidades al controlar a tus personajes favoritos. En el último tráiler de historia se pueden ver cambios en el diseño de algunos de los personajes, en específico de Chun-Li, diseño que había sido criticado fuertemente por los fans. Además, se confirma que parte de la historia involucrará al simbiote, por lo que el personaje de Venom, como DLC, es muy probable. Nuevos personajes para Dragon Ball FighterZ. El nuevo videojuego de peleas de Dragon Ball de Bandai Namco y Arc System Works ha agregado a varios personajes nuevos: al androide 17 y 18 que pelearán como un solo personaje, al androide 16 y a las versiones Super Saiyan God, Super Saiyan Blue de Goku y Vegeta. Cabe destacar que el modo historia se enfocará en la resurrección del androide 16, el cual al parecer se ha vuelto malvado y buscará venganza en todas las líneas temporales de Dragon Ball. Además, se rumora que existirá un modo en línea de 3 jugadores contra 3 jugadores, cada uno controlando de manera individual a uno de los personajes del equipo. Hay que destacar que Dragon Ball FighterZ tendrá un beta privado en el mes de septiembre. Age of Empires regresa. Así es, la saga del juego de estrategia más popular de PC regresa
con una cuarta edición. Age of Empires 4 está siendo desarrollado por Relic Entertainment y Microsoft. Por el momento solamente se conoce un pequeño teaser. Estaremos al pendiente de cualquier anuncio del lanzamiento y las plataformas en las que saldrá Age of Empires 4. Para finalizar, por fin se ha dado a conocer el primer tráiler de Shenmue 3. Además, ya tiene distribuidor. Deep Silver se encargará de distribuir el juego de manera global. Los dejamos con el tráiler. Y eso es todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse al canal y dejarnos un comentario, así como un like o un pulgar arriba a este video. Yo soy Eduardo Ramírez, nos vemos la próxima.